Recordemos, y ya lo saludo a Gustavo, el domingo 4 de la tarde debuta Sportivo Belgrano San Francisco en Entre Ríos entre Defensores de Pronunciamiento, partido que televisa Canal Show Sport para ver el torneo Federal A junto a la Verde del Este Provincial, y que 4:30 Racing juega en el Miguel Sancho ante Douglas Hay de Pergamino. El que quiera ver el partido, si es socio, paga 200 con la cuota de abrir el día, si no es socio, paga 700 para ver el streaming. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Dónde? Ah, en el Miguel Sancho, qué lindo lugar. ¿Cómo andás, Gus? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Sí, venimos de varias semanitas seguidas de canchas, ¿no? La semana pasada fue el estadio de Alta Córdoba, el Juan Domingo Perón, el estadio de Instituto. Y hoy estamos en Nueva Italia, bajo este sol impresionante de jueves y este viento norte que nos sopla, apreciando un poquito la cancha, el estado del campo de juego, pero no estoy solo. Estoy con el hombre que es parte responsable del mantenimiento de este campo de juego y ya lo saludamos a Raúl Pesci, el canchero acá de Racing. Raúl, buen mediodía para vos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Raúl, ¿cómo está el campo de juego? ¿Cómo se va ultimando pensando en el domingo? Sí, justamente ayer le hicimos el primer corte, fertilizamos, todo para que llegue en óptimas condiciones, ¿no? No va a llegar, pero está en un 70%. Lo ideal hubiese sido unos 15 días más, porque está muy tiernito el cepe, pero bien. Y teniendo en cuenta eso que me decís, de los 15 días más, después puede tener obviamente consecuencias pensando en la siguiente fecha de local, ¿no es cierto? Porque lo tenés ahí nomás, seguidita la fecha. Sí, sí. La idea es, justamente, tenemos todo para después del partido, hacerle otro retoque de semilla, todo eso, y para el próximo partido, ya el segundo partido, que llegue ya en óptimas condiciones. ¿Falta todavía cortarlo un poquito más al césped de acá hasta el domingo? ¿Hay tiempo? Sí, sí, sí. Tenemos que dar el corte definitivo para el partido. Y bueno, y ya después, una vez que se hace todo el corte, se viene con la delimitación de las líneas, la cal, se pasa la máquina, la piola, como quien dice, se trabajan las redes para que quede todo en óptimas condiciones. Sí, sí, sí. Esos son los últimos detalles, el marcado y la red, puesta de cartel publicitario y todo. Gustavo, los años que tenés acá en el club. Sí, Ricky. No, te iba a preguntar, ¿se elevó el presupuesto para el mantenimiento del campo de juego con el ascenso? ¿Hay más plata para que la cancha esté mejor? Me preguntan los chicos desde el estudio si con el ascenso al Federal A se elevó algún tipo de presupuesto para que haya más presupuesto, más dinero para destinarse al mantenimiento de la cancha y del campo de juego. Sí, sí, mucho más, mucho más. Se buscó una empresa que nos asesore. No recuerdo en este momento el... Está a cargo el señor Di Fulvio, la empresa, pero sí, hay mucho más dinero. Se ha invertido más, justamente para categoría mejor campo de juego. Gastón, Diego, no sé si quieren formular alguna pregunta a Raúl. No, me imagino la ilusión de Raúl de nuevamente formar el Federal A, ¿no? Formar parte del Federal A. Esto del ascenso, una persona que está en el club hace muchísimos años y lo contento que lo debe poner estar acá, ¿no? A la postre de volver a jugar el Federal A. Claro, me trasladan los chicos la satisfacción y la alegría tuya de estar otra vez el club en el Federal A y ser el protagonista de esta historia de Racing. Pensar que estuvimos acá, Raúl, hablando con vos hace un poco más de 4 semanas con el ascenso. Sí, sí, justamente. Sí, sí, sin duda. Sin duda, es otro el ánimo, otra categoría, otro semblante, como quien dice. Ansioso que llegue el domingo para que empecemos, si Dios quiere, con el pie derecho. Recién me decías al comienzo de la nota, al campo de juego, a mi entender, le faltan por lo menos 15 días más. ¿Este es el arranque de temporada o el arranque de sembrado más difícil que has tenido en los últimos tiempos de que estás en el club? Lo digo por el poco tiempo y el poco plazo que has tenido para trabajar con la gente. Sí, siempre se buscó... cuando hubiésemos tenido un parate largo, el parate de lo que es pretemporada, o si no, dos fechas de visitante, como ha sabido pasar. Entonces ahí siempre, todas las veces que le hemos sembrado ha sido así. Cuando
cuando ha habido fecha de dos visitantes, ¿me entendés? Entonces ahí te dan más o menos los 30, 28 días que se necesitan. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Queda para bien, Gusti. No, mucho más. El tema de la lluvia, si puede llegar a afectar algo, lo que se pronostica de mañana, pequeñas lluvias en Córdoba, si eso le ayuda un poco más al campo para que lleguen mejores condiciones al domingo o si lo va a ablandar un poco más. El hecho del pronóstico extendido que se viene, que parece que vienen lluvias mañana, sábado y también el mismo día domingo, ¿eso lo puede ablandar un poco más el campo de juego? ¿Cómo puede incidir? Porque el partido es a las 4:30 de la tarde. Sí, puede no incidir, no, porque tiene buen drenaje la cancha. Sí, a lo mejor se van a notar algunos después de la rotura en sí del partido, pero no, mucho no va a afectar, porque te vuelvo a repetir, tiene buen drenaje la cancha. Gustavo, ¿hace cuánto que Raúl está en el club? Sí. ¿Hace cuánto que Raúl está en el club? ¿Hace cuántos años que estás en el club? Y 20. Ya vamos por los 20 años. 20 años, casi un 5 más y hacemos un cuarto de siglo. Sí, justamente. Bueno, me imagino la alegría de siempre renovar la ilusión con esto del ascenso de lo que hablábamos recién y que, bueno, y que Racing pueda desplegar su gran juego con el equipo que tiene acá en esta cancha. Sí, esa es la idea. Tenemos un plantel de buen pie y, bueno, justamente es lo que se buscaba, un campo de juego acorde a los jugadores que tenemos. Bárbaro, Gus. Muchas gracias. Muchas gracias. El domingo ahí debuta con Douglas a las 4:30 de la tarde. Hoy entrena en Racing 4 de la tarde para empezar a perfilar el equipo de la Tota Medina. Te mando un fuerte abrazo, Gus. Abrazo, Ricky, para vos, también para Gasti y para Diego. Abrazo grande. Bueno, ahí estamos con la previa de Racing. Juega el domingo.